Bueno, calle Torre Vigía, seguimos en Miraflores estos días. Y esta tienda de pinturas que lleva muchísimos años, se llama Pinturas Montó, por lo menos la gente aquí en el barrio lo conoce así. Y vamos a hablar con el propietario, con Francisco. Hola. Buenos días, Francisco. ¿Cómo estás, hijo? Muy bien. Sí, aquí estamos. Madre mía, ¿cuántos años lleva este negocio abierto? Pues el negocio lleva ya más de 40 años. Lo abrió mi suegro y mi suegra, los dos. Digo yo, Francisco, hace 40 años que había aquí. Pues ¿cómo estaba la tienda? ¿Había más cosas? Nada, estaba esto recién reconstruido, estaba todavía las calles de piedra casi. Y ya empezaron. Y algunos bloques de estos recién estrenados. Sí, todo esto estaba recién. La familia jovencita con los primeros niños, era como un barrio como muy joven, ¿no? Eso sí, claro, en aquel entonces, claro. Ahora con los años pues ya ha envejecido un poco la población. Sí, claro, es lógico. Claro, pero siguen siendo clientes fijos. Sí, sí, son clientes de la fija todos los del barrio. Claro, Francisco, porque todos estos vecinos, si lleva aquí 40 años este negocio, porque ha funcionado. Porque si un negocio no funciona, hay que cerrarlo. Este negocio lo abrió tu suegro. Sí, lo abrió mi suegro. ¿Y cuándo te dijiste tú, ahora me toca a mí? Pues yo estoy aquí con ellos desde el 90. O sea, han pasado 30 y tantos años ya. También, ¿eh? Sí, ya. Lleva aquí toda la vida, Francisco. Sí. ¿Vive aquí en el barrio? Sí, justo en los otros bloques de Miraflores, de la parte de arriba. ¿Y qué tal este barrio para vivir? Pues esto es fenómeno. Amable, un ¿verdad? Barrio, vamos, de trabajadores y muy buena gente. Y muy familiar. Y muy familiar. Y aquí tenemos de todo, vamos, de toda clase de negocios. Bueno, ¿qué tal en estos tiempos raros? Esto que es lo de la pandemia no hemos tenido ahí, pero vamos aguantando como se puede. Y algunos negocios me decían, Cristina, es como tener una cojera. Estamos ahí con la cojera, a ver si nos cuidamos un poquito porque es una época complicada. Sí, una época, hemos pasado una época, pero ya. Hay que empezar a levantar cabeza, Francisco. Sí, esto hay que tirar para adelante. No queda otra. ¿Tú estás solo aquí en el negocio? No, estoy con mi cuñado. Ah, uy, ¿qué tal? ¿Qué tal trabajar con un cuñado? Muy bien, vamos, nos llevamos muy bien y no. Estupendamente. Sí, claro. Y un poco de broma, tú sabes que siempre la bromita con los cuñados. ¡Ay, el cuñado! Sí, vamos. Muy bien. Vamos. Oye, cuéntanos, ¿qué es Pintura Montó? ¿Qué tenéis? Pues nada, tenemos toda clase de pintura de decoración, industrial, hacemos colores, todo. Ajá, yo te traigo una muestra y tú me la haces igual. Igual. Olé. Ni siquiera se ve. Mira, pues estoy yo pensando porque mi hijo tiene las manos muy sucias y tengo que pintar el cuarto, pero como me pusieron un color muy raro, ahora no lo encuentro. Pues mira, ¿y eso lo hacéis en el momento? En el momento te lo hago. Fenómeno. Es verdad que se ha puesto muy de moda esto de la pintura a la tiza. También ahora se ha puesto muy de moda la pintura a la tiza para decorar los muebles y hacer festos y cosas de esas. Te digo ya a ti, Francisco, que en pandemia la gente que no hemos quedado encerrada en casa hemos hecho dos cosas. Pasteles y pintar muebles. Sí, la verdad es que sí. Así es. Pues Francisco, me encanta conocerte. Muchas gracias y espero que 40 años más de éxito. Y además sé que también colaboráis mucho con la Asociación de Vecinos, que eso es muy importante. Sí, siempre estamos aquí a pie del cañón. Pues muchas gracias, Francisco. De nada, bueno, a ti. Pues vamos a continuar por este barrio, que hay mucho negocio, ¿eh? Gracias, Francisco. Adiós. Volver a mis buenas costumbres. Ustedes se acordarán que cuando hacíamos este programa, este Calles con Vida, en el 2000... Uy, ¿cómo pasa el tiempo? 2013, 2014, yo me acuerdo que en todos los barrios siempre hacía una paradita, que eran los kioscos, que son mi debilidad. Bueno, pues aquí en Miraflores, hombre, este es el kiosco de Curra, que todo el mundo la recuerda con muchísimo cariño, tenía que hacer la parada. Vamos a ver, llamamos a ver quién hay. Buenos días. Buenos días. Uy, espérate, que va a salir por aquí. ¿Qué te has escapado? ¿Tú eres? Carlos. ¿Cómo estamos? ¿Tú eres nieto de Curra? Nieto. Ya, ¿tú estás ahí encerrado todo el día? Casi. Bueno, salte un poquito, casi. ¿No? Venga, salte, hijo, salte un poquito. Porque, oye, una pregunta. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Voy a poner la mascarilla, hijo mío. Muy bien. ¿Tú ya estás vacunado? Yo ya me he vacunado. Yo también. Suerte, sí. Bueno, está muy bien. Que digo yo una curiosidad, a ver si tú lo sabes. ¿Por qué los kioscos tienen la ventana tan chica? ¿Te das cuenta? Para poder meter más productos.
si no... Preocúpate, tú tienes todo ocupado hasta el milímetro. Hay que procurar, si no, no tenemos género. Amigo, que estoy aquí hablando con el jefe. Entrevistando, un segundo. Oye, tú eres nieto de Curra. Nieto de los últimos, vaya. Que Curra es la que tuvo este kiosco un montón de años, ¿no? Pues ya lleva, con este me parece que son 48 años. ¿48 años de kiosco? Ya lleva una pila. ¿Cuántas pipas habrá vendido en tu vida? Pipa por los flanes, anda que se ha vendido poco. Y de todo, y tenéis desde todo, ¿no? Sí. Bueno, ¿tú estás suerte al frente del kiosco todo el día? Yo y mi hermano, los dos. Este año los dos. ¿Os turnáis, no? Sí. Bueno, ¿habéis pasado la pandemia? Sí. Encerrados como podemos y luchando, ¿qué vamos a hacer? ¿Y aguantando el tirón? Aguantando. Pero bueno, ¿este kiosco qué horario tiene? De 7:30 a 11. ¿De la noche? De la noche. ¿Coméis aquí todo? Comemos cuando podemos. Esto sí que es un horario extenso. ¡Madre mía! ¿Vamos a hacer? ¿Esto bueno, es así? Eso es así. Bueno, aquí tenemos un señor que te está pidiendo... Va. A ver, guapa, y vamos a comprar tabaco o algo. Buenos días, caballero. No, ¿Qué viene usted a pedir? No quiere. Bueno, le da un poquillo de corte, no pasa nada. Bueno, pues este kiosco que lleva casi 50 años abierto. Fue la abuela, doña Curra, la que lo abrió y ahora son sus nietos. Un negocio de toda la vida. Bueno, nuestro kiosco ya está solucionado. Ahora vamos a seguir, bueno, aquí hay una tienda de ropa que luego vamos a acercarnos, pero vemos aquí una carnicería que hace esquina, que lleva aquí mucho tiempo. Y que tenemos por aquí al propietario. Con su permiso me voy a quitar la mascarilla porque estamos en exteriores. Mira, me va a salir el bigote este año fatal, ¿eh? Bueno, tenemos a Eusebio Rubio. ¿Cómo está, Eusebio? ¿Qué tal, Cristina? Muy bien, por aquí, bien. Trabajando, echando el día. ¿A qué hora levanta el cierre? Nos levantamos a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana abrimos. ¿Abierto al público a las 8? Pero vamos a ver quién viene a comprar filete a las 8 de la mañana. Bueno, y a las 7. ¿Sí? Digo, hay mucha gente madrugadora aquí. Sí, hombre, esto es un barrio de trabajadores. Que mayor, que tú sabes que duerme un poco. Era a las 6 de la mañana, igual triunfaba. Está pegándome. Eusebio, ¿cuántos años lleva con el negocio? Pues mira, aquí llevamos la barriada ya 14 años. Antes estaba yo enfrente y ahora nos hemos cambiado aquí. ¿Y qué tal el cambio? Pues muy bien, bueno, muy bien. Tiene una esquinita, ¿sabes? Que las esquinas. Qué bueno, que corre el aire, abre las ventanas y corre un poquito el aire. Es más vistoso, ¿no? Tiene más vista. Bueno, 14, ¿tú siempre has sido carnicero? Sí, toda la vida. De familia, de la familia, de chiquitito. ¿Familia quién era el carnicero? Mis padres, tenían empresa en Málaga. Bueno, yo tengo empresas en Málaga, carnicería en Málaga, ¿sí? Están mis hermanos y eso, y yo estoy aquí en Marbella. ¿Tú de dónde eres? De Málaga. Malagueño Boquerón. ¿Y cuándo decidió un malagueño Boquerón montar un negocio en Marbella? Bueno, pues porque cogimos una cadena de supermercados, que era Supermercados Plus, con Tío Guamito, como sí, el líder, claro. y abrimos aquí en Marbella. Entonces teníamos muchos clientes, porque yo tengo muchos restaurantes, mucha hostelería, trabajo con la hostelería. Entonces esa cadena desapareció, que se lo vendieron a Díaz. Sí. Entonces decidimos abrir la carnicería aquí para atender a nuestros clientes que ya teníamos aquí. Como proveedores, ¿no? Como proveedores, claro, porque es más cerca que ni de Málaga. Sí, de Málaga. Entonces pues tenemos punto de distribución aquí para el público y para la hostelería que tenemos. Ya se han sumado 14 años. Ya, ahí estamos. Bueno, y digo yo que en estos 14 años, aunque tú eres de Málaga, yo lo comprendo, Málaga capital, pero ya vives aquí ya. Sí, yo ya vivo aquí, me he casado aquí. ¿Una de Marbella? De Marbella. Yo decía, tú que tenías tú el negocio montado. Estás casado con una marbellera, o sea que ya tus hijos de aquí. De aquí, unas chicas que tengo, ya de Marbellí. La vuelta que da la vida. ¿Has visto? Ibas a ver tu padre. Una amiga y mi madre de Marbella. Con una de Marbella. Sí. Pero bueno, ¿estás contento? Sí, muy contento, la verdad. No. Tengo un público muy bueno y llevo un sueño aquí, me llevo bien con la gente. ¿Y este barrio? ¿Cómo es el barrio? Bueno, un barrio muy bueno, un barrio que tú sabes que aquí en Marbella para el tema de alimentación tienes de todo, tienes frutería, tienes pescadería, te puedes encontrar de todo. Que el grueso de la gente que vive aquí sí compra en el negocio del barrio. Lo tienen muy cerquita, bajan del portal y lo tienen a mano, no tienen que desplazarse. Además, aquí viene mucha gente de aquí arriba, de la zona de Marbella, que no hay negocio, claro. Y vienen a comprar aquí, a esa zona. Bueno, has elegido el sitio bueno. Si tú has caído de pie aquí en Marbella, o sea. Menos mal. Sí. También me imagino que habrá sido mucho esfuerzo también, mucho trabajo, sí, y claro, muchas horas. Un negocio cuesta mucho trabajo y que te vaya bien, ¿no? Que la gente te acepte, que la gente vaya bien. Pero bueno, el secreto es simpatía, buen servicio y calidad. Y buen precio también, que eso es muy importante, y buena calidad. Yo siempre he dicho, los panaderos tienen fama de levantarse a las tantas de la madrugada. ¿A qué hora se levanta un carnicero? A las 6. ¿Cuál
a las 6, levanta, pone las calles y te pone. Prepara toda la carne, esto no. Hay que desarmar, preparar, recibir la mercancía, preparar, eso tarda, se tarda bastante. 6 de la mañana todos los días, porque luego unos crían fama y otros cardan la lana. Los panaderos parece que se llevan, ¿no? Pues 6 de la mañana un carnicero también tiene tela marinera. ¿Qué horario tenéis? Pues nosotros abrimos de 8 a 2 y de 6 de la tarde, ahora en verano, un poquito más tarde, de 6 a 8. ¿Ha habido vacaciones este año? Los autónomos tenemos vacaciones. No, no podéis poner malo ni esas nada, cosas. Nada, nada, nada. Gente de músculo. Bueno, ¿qué hago yo para comer? ¿Así algo de carne que me puedo llevar? ¿Qué vas a comer? Venga, ¿qué tiene así de ofertita bueno? Tengo la cinta loma 4,99, muy baratita para unos filetitos. Venga. Tengo las alitas de pollo, que frititas, está buenísimo. A 1,99, lo tiro. Tiraba, a 1,99. Para la crisis está que hay, tú sabes. Hombre. Tengo los entregos muy buenos, tengo... En fin, lo que tú quieras. La alita de pollo me ha gustado. La alita de pollo, ¿ves? Eso es un picador en veranito que no, los potajes y eso ya no se hacen. ¿Eso con qué lo hago yo, la alita de pollo? Ay, fritas son muy buenas. Frititas, más no complicadas. Especie así. Bueno, yo las tengo aliñadas también, especie pinchito. ¿Vale? Mira, Eusebio, yo quiero ya lo fácil. Yo que ya abra la bolsa y haga plura la sartén. Claro, claro, más fácil. Ahora en verano tampoco apetece liarte mucho en la cocina. Así es. Venga, me lo hacemos, ¿no? Venga, que te vamos a preparar comida de hoy. Si no, no como hoy. Venga. Venga. Pues nada, ya saben, Cárnicas Rubio, yo voy a por mis alitas de pollo. Vamos ya. Con nuestro paseíto, la verdad es que aquí en Miraflores yo creo que no hay ningún local que esté cerrado, creo que están, si no casi todos están ocupados. Y ahora les digo unas cosas, en época esta de pandemia, ustedes la habrán notado, y si no yo se lo digo, he cogido unos pocos de kilos, como he estado haciendo un poquito de teletrabajo, aunque he estado trabajando desde casa, pero usted sabe, una se ha expandido, ¿no? Y claro, es momento ahora de buscar ropita. Ya acaba el verano, ya tenemos septiembre por delante y hay que empezar a renovar el armario. Hace posible que haya talla y muy importante que tenga a buen precio. Por eso aquí en Confecciones y Tejanos Rodríguez, un negocio que lleva toda la vida aquí en el barrio, vamos a ver si encuentro algo para mí. Tenemos aquí a su dueña, a Ana Mata. Ana, buenos días. Arrímate, cariño, arrímate. Mucho tiempo que no nos veíamos. Mucho tiempo. Por lo menos... 2013, me parece, ¿no? Pero buena memoria, ¿verdad? 2013, vine yo en 2013, que este barrio, y además veo que cada vez hay más negocio. Más negocio, cada vez más negocio, porque este es el mejor barrio, diremos, de, entre comillas, de Marbella. Vamos a Capella. Nuestro, exactamente, del barrio nuestro, este es el más, y el que más negocio tenemos, más surtido de negocios, claro, de todas las clases. Sí, hay de todo tipo de negocios, y además un negocio, es verdad, donde la gente compra mucho en el negocio local. Sí, compra mucho en el local. Aquí tenemos la gente de la barriada, no te creas también, yo tengo muchos clientes afuera de eso, nuevamente de la barriada. Tengo muchos que vienen de fuera, buscando la marquita, que yo se la da, les llamo por teléfono, y tengo mucha clientelita que vienen buscando, ya que les gusta que les sirvan, que una les sirva, como el negocio tradicional. Le servimos, le enseñamos, te pega esto con esto, te pega el otro con lo otro. Que y le eso, dedica su tiempo. Es su tiempo, y le gustan eso. Claro. Y tengo un serie de clientelas de esas. Bueno, se llama Confecciones y Tejanos. Y Tejanos. Pero eso de los tejanos y de los vaqueros de toda la vida. Tejanos y vaqueros de toda la vida. Cuando yo puse esto, en Marbella solamente había dos negocios de tejanos. Y yo fui también pionera en el barrio de los tejanos. Y los primeros vaqueros los vendió Ana. Yo los vendí, los primeros vaqueros los vendí yo. Y yo sé, exactamente, los primeros. Y tengo gente, clientela que viene por la marca Lois. No sé si se puede decir. Sí, publicidad. Claro, sí. Lo hoy desde Málaga vienen, que se fueron de Marbella en Málaga y me llaman, están llegando el modelo este
y me vienen de ahí. Porque a lo mejor es una marca que es poco... Sí, que Marbella es poco, la traen poco, no sé por qué. Bueno, ustedes ya lo saben, si buscan un vaquero Lois, aquí lo tiene. Y de caballero es un modelo muy tradicional y muy... Y lo quiere todo el mundo. Y lo quiere todo el mundo. Eso que hace un buen culo. Sí, sí. Sí, también hay eso que levanta el culito, ay, para las mujeres, para ay, nosotras ay, también. Oye, Ana, ¿por qué se llama Rodríguez si tú eres Ana Mata? Pues mira, soy Ana Mata, pero Rodríguez de segundo. Y mi marido también es Rodríguez de primero, pues entonces dijimos de poner Rodríguez. Algo también que tenemos en común por Rodríguez. Por Rodríguez también, ¿no? Pues ¿cuántos años lleva abierto el negocio? Pues mira, esto, ahí tengo esto que me lo dio Ángeles cuando entró de 20, el 87, me parece, el 97. ¿La licencia de apertura? La licencia de apertura no, el de esto que nos dio de los 25 años. El reconocimiento. El reconocimiento de los 25 años lo tengo aquí, fíjate, de allí a aquí nos lo dieron en el... Ahora sí, cuando si quieres pasar, te lo sí enseño. Escúchame, sí, Ana, ¿cuál es el truco para mantenerse tantos años abierto un negocio así? Pues mira, para mantenerse tanto tiempo, mucho esfuerzo. Hay que tener mucho esfuerzo, mucha paciencia, porque sabes la crisis que hemos tenido ahora y hemos aguantado el tirón, porque te apoya mucho la clientela tuya, te apoya mucho. Son fieles. Son fieles. Son los clientes tuyos antiguos, sí, son fieles a venir. Hemos recortado un poquito las cosas para ir pudiendo tirando, claro, claro, poder tirar. Y no puedo meter nadie de empleado porque no puedo... El negocio no da para tanto. Para tanto. Ya te gustaría, ¿verdad? Yo lo llevo y la clientela le gusta que llegue. Hola, mira, ven, ven, que mira, he traído esto, he traído lo otro. Y el trato es muchísimo. Y digo yo, ¿y apartas? ¿Eh? ¿Apartas? Sí, también. Y que eso de apartar, hay mucha gente que dice eso de apartar, que hombre, guárdamelo, Ana, que te lo voy pagando. Y clientelas buenecitas que tengo de toda la vida desde Cabrí, que me dice, te lo pago el mes que viene cuando cobro. Eso también la tengo. Claro. Y eso es muchísimo también. Eso, las grandes superficies no lo... No lo hacen, por eso te digo. Fíjate, Ana, yo creo que ese es el fuerte que tienen los negocios pequeños, que muchas veces competir con las grandes superficies es complicado. Pero eso de, oye, yo te lo aparto, me lo vas pagando poco a poco. Andas pagando poco a poco, exactamente. Eso tiene una clientela que siempre se equivoca, a veces se equivoca una, pero no. Tiene tu clientelita hecha que te lo... Y hay confianza. Y hay confianza, exactamente, mutuamente. Y así vendes un poco más porque se lleva más, claro, se lleva más cosas. Yo me acuerdo antiguamente mi madre, que tenía allí en su barrio, tenía una tienda de ropa, y mi madre le tenía hecha, decía, una lista. Entonces ella iba todos los meses y decía, toma, te doy 50 euros la semana, cada vez que pasaba. Toma, te voy a dar 20 euros, le iba guardando. ¿Cuánto tengo? Pues tiene aquí 200 euros, pues venga, ahora me voy a llevar. Sí, 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 eso lo hacía mi madre también, decía más, antiguamente los diteros. Iban los diteros y le digo, mira, ve a tal tienda y allí te den todo lo que tú quieres, pide. Mi madre también tenía los diteros antiguamente, yo me acuerdo de niña. Claro. ¿Tienes rebajitas? Pues sí, todavía las tengo. Yo las aguanto hasta que vaya a empezar la temporada de septiembre, sí, aguanto rebajitas. Y de temporada siguiente más rebaja, más mayor. ¿Y talla? Porque mira lo que me ha pasado. Para ti yo tengo hasta las 3XL. Bueno, de caballero 3XL y señora XL. Y además talla, que se dice... por ejemplo, para todo el mundo, talla única, esa, para todo el mundo. Y a mí me hace falta una talla. Y disimula mucho y nos ilusionamos, nos ponemos el vestidito, ilusionamos. Eso es lo que yo quiero, disimular un poquito. Te quita talla, te quita talla y además. O enséñame algo, ¿no? Sí, pasa. Venga, pues vamos a pasar. Ya saben, me encanta. Confecciones y Tejanos Rodríguez. La Avenida de la Independencia. Los primeros tejanos los vendió Ana. Eso es mucho. Vamos allá. A ver. Esta es 46, por ejemplo. Mira, como lo dice. Es un resto, muy sí, clásico, sí, ¿verdad?